Y llega un gran momento para todos los mendocinos. Después del Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino, vamos a disfrutar de buenos tangos. El alma del tango llega a la provincia de Mendoza con todo. Esto es Tangos por los Caminos del Vino. Un hecho que ya tiene 13 ediciones con muy buena música y el maridaje del tango con el vino, un maridaje maravilloso. Una serie de shows que se van a realizar los días 16, 17 y 18 de septiembre, o sea, este viernes, sábado y domingo, con una agenda muy apretada con 16 conciertos. El día que más conciertos tiene, ¿cuándo? Es el día sábado, que tiene 9 conciertos. Para eso, lo ideal es ingresar a la página de Gobierno de Mendoza, /cultura, y allí van a encontrar toda la agenda para saber qué es lo que exactamente quieren escuchar, ¿no? Porque pueden encontrar justamente la orquesta que les gusta con la bodega que ustedes quieren visitar y se produce ese maridaje exacto. Sería muy extenso relatarles los 16 shows porque sería prácticamente imposible, pero hay show de música, danza y buenos vinos en estos tangos por los caminos del vino. Arranca el viernes en el Teatro Independencia. Exactamente. Esa es la función, digamos, de gala. La apertura. La inauguración. Y la función apertura. A pesar de que el mismo viernes, ya a las 18 horas, sí, ya hay algo en una bodega. Claro. ¿Sí? Pero oficialmente el arranque va a ser este viernes a las 21 horas en el Teatro Independencia. Así que, mendocinos y, por supuesto, los turistas y fundamentalmente la cantidad de chilenos que van a llegar el fin de semana. Allá vamos. Invitados todos a disfrutar de buenos tangos y buenos vinos en estos tangos por los caminos del vino.